los corazones e iniciar alegre el día. A ver, debe ser súper interesante si te dormiste. Mi examen, Tatiana. Me lo resolviste. No podía dormir y si no duermes es mejor hacer algo útil. ¡Qué inteligente eres! Yo sufrí toda la semana. No te vi sufrir, sino solo mirar al techo. Cada uno sufre a su manera. Lo pudiste hacer en una hora. Sabes que no es nada complicado. Para ti no es complicado, porque aún no tienes clases. Cuando empieces, todo cambiará. Ya veremos. Ahora tengo que ir a trabajar. Tatiana, gracias. Eso esperaba. Voy a bañarme antes de que no haya agua caliente. Vera. Dime. ¿Me puedes felicitar? Logramos romper el hielo. Me refiero a tu hijo, por supuesto. ¿En serio? Pues sí, exacto. Ayer tuvimos una conversación productiva. El muchacho entró en razón. Entendió lo mal que la pasamos todos. Prometió comportarse bien y no abandonar a su novia. Situación que me alegró. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da de verdad! Te lo agradezco mucho. Ya. ¿Por qué tú entiendes cuando te hablo y él no? No estoy hablando en chino. Lo digo con la misma boca, pero tú me escuchas y me crees. Y él nada. Es un rebelde. No te entiendo bien. Todo lo entiendes. Pero es holgazán cero. Es que no hay manera. ¿Dónde está ahora? ¡Volodia! Ветер птиц на небе выткал золотой осенней ниткой. Я послал тебе открытку, в ней два слова «не грусти». Но ползла она улиткой и плыла по морю рыбкой. Не спеша, не слишком прытко, я и сам уже в пути. Здравствуй, счастье, в белом платьице простом. Здравствуй, счастье, я прошу лишь об одном. Здравствуй, счастье, ты прости меня, прости. Здравствуй, счастье, больше не грусти. Tejidos de corazón, capítulo 4. Piense, lleve crisantemos. Están muy bonitos y los claveles también. Mire. ¿Y estas flores? Mire, mírelas. ¿Gladiolas? ¿Se las va a querer llevar? Ay. ¿Ves que hace falta una capa más? De otra manera no podrá ni levantar el brazo. Los brazos no se van a ver. Ay, no sabes hacer nada. No todos son como tú. Creo que si le hacen un corte media luna debajo de las axilas, va a quedar muy cómodo. Joven, ¿qué hace aquí? Si está buscando a alguien, hágalo en otro sitio, por favor. Tatiana, ¿podemos hablar? Te traje el bolso. Gracias por el bolso, pero no tenemos de qué hablar. Tatiana, vamos a hablar en serio, como compañeros. Te pido tampoco y me lo niegas. ¿Compañeros? Pues habla. Aquí están mis compañeros. Mejor que algunos. Hablar delante de todos. Bien, escuchen. Cometí un error. Siento haberte ocultado lo de la boda. Pero, ¿qué harías en mi lugar si encontraras a la chica de tus sueños? O sea, al chico. O sea, a mí. Y estás a punto de casarte. Imagínate, me encuentras y te enamoras. ¿Qué es lo que harías? Qué tontería. Vete.
Y la próxima vez que quieras convencer a una chica, piensa algo mejor que decir. He decidido convencerte, así que tendrás que escucharme todo este tiempo. Vete. Ya salgo con otro. Construye el metro. Y escribe para el Diario Nacional. Así que no tienes por qué venir más. Deja de venir a buscarme. Tatiana, ¿qué dices? Buenos días. Buenos días. Es nuestro cliente. ¿Qué es eso de no vengas, Tatiana? Que no es un cliente, Nina. Es un mentiroso. Déjenme trabajar en paz, por favor. Señora Nina, o sea que yo no puedo ser grosera con los clientes y Tatiana con una semana aquí puede ser cualquier cosa y no importa quién sea el tío del joven. Katia, ve a trabajar. Tatiana, si te desvives por tipos así, no tendrás fuerzas para los demás. Él no me interesa, la verdad. ¿A quién quieres engañar? Ya, ya. El tercero de hoy. El quinto. Debería vigilarme mejor. Si vigilo a todos los fumadores, no podría atender a los pacientes. Deje de fumar. ¿Dónde está su instinto para sobrevivir? Nunca he desarrollado ese instinto en mí. Confío en usted. Pronto le doy de alta. Tiene que animarse. Hurra. ¿Ha solucionado sus problemas? ¿Cuáles? ¿Tiene a dónde ir? Necesita tranquilidad, guardar cama y nada de nervios. Comer y dormir bien. Hablaré con el administrador y le puede ayudar. Gracias. Tengo una buena habitación en la residencia y muchos amigos. Me las arreglo yo. Sus amigos no supieron protegerla. Lo intentaron. Fue culpa mía. Eso digo. Constantín, ayúdame. Olvidé coser la chaqueta. Mañana vienen los cineastas. Es para un personaje clave. Llegó el momento de la verdad. Reina de la moda, pídeme ayuda. Constantín, primero ayuda y luego puedes bromear toda la semana. No diré nada. Ay, bueno, déjame ver. Oye, este tejido no se puede coser aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué hago? Me arrancarán la cabeza. Por lo menos queda tu bonito cuerpo. Ay, perdón, se me escapó. Se puede en la máquina, Singer. Oye, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves? Sabes que está prohibido mencionar la máquina de Nina. Matará a cualquiera que toque su tesoro. Una vez, con las mejores intenciones, quise cambiarle el hilo y por poco me corta un dedo. ¡Ah! ¿Katia? ¿A dónde van? ¿Es en serio? Por favor, no se vayan. Y por cierto, ¿qué se supone que es esto? El traje de un dictador marciano. O sea, ¿moda en Marte? Ya, ya. Esto va bien. Se ve la buena calidad. No hay comparación con las nuestras. La tela se desliza. Todo va sobre la... ¿Qué pasa? ¿Sobre la marcha? ¿Eso ibas a decir, Constantín?
Hola, señora. Oh, pobrecita, ¿cómo sigues? Sin nada. Mejores momentos he tenido. ¿Qué la trae por aquí? No tengo dinero, ¿eh? Anda, ya luego arreglamos cuentas. Toma esto, come. No puedo ya ni ver el azúcar. Es mala para la salud. Tú que eres joven, puedes comer. Gracias. Zinaida, oiga, ¿no ha visto a Glev? Mi amigo, el pintor, ¿se acuerda? Pintor, un desastre. Hoy en la mañana quitaron su dibujo en la pared. Ahora es gris como antes. ¿Lo ha visto? ¿No recuerda? Si lo ve por allí, dígale, por favor, que estoy bien, que no se preocupe. Natasha, ¿qué te atrae tanto de ese maldito hombre? Podrías estar con cualquiera. Olvídate de ese Glev. A lo mejor ya encontró a otra tonta. No entiende nada de lo nuestro. Ay, niña. Parece que te dio bien en la cabeza y perdiste toda la cordura. No le voy a decir nada. Y me duele ver cómo una muchacha tan linda se hunde. Mejor me voy. Naida, me siento mal. ¿A qué viene ahora esta moraleja? ¿Qué persona es usted? ¿Una persona normal? Humana. ¿Qué vida más interesante tiene? ¿Sección 100? ¿Cómo? Ajá, entendido. Entendido, lo llamo luego. Natasha se escapó del hospital. Oigan, tenemos que ir a buscarla. ¿Quién sabe dónde está? No entiendo por qué debemos todos estar aquí. El que la rompe, la repara. Ay, ay, ¿y por culpa de quién? ¿Quién gritaba? ¡Los cineastas! ¡El traje marciano! ¡Constantine, querido, ayúdame! ¡Nunca dije querido! Pues todos a pensar. Nadie sale de aquí hasta que sepamos cómo decírselo. O cómo podamos reparar la máquina. Uno, dos, tres. ¡No hay llave! ¡Adiós! Constantine, Natasha se escapó. Significa que está mejor. Sí puede correr. Por favor, llamen al administrador. Imposible. Es amigo de Nina. Pues, conozco a un especialista. No sé si pueda ayudarnos, pero puede reparar cualquier cosa. ¡Ay, qué modesto! Si lo llamo, tú vas a esperarlo, ¿entiendes? Nosotras tenemos que ir a buscar a Natasha. Creo que sé dónde puedo encontrarla. Bien. Hola. Sí, buenos días. ¿Puedo hablar con Anatoly? Jania, dime, ¿está siguiéndonos? No sigue. ¿Y ahora? Y ahora también. Descarado. ¿Quieres que hable con él? Pienso, lo explico todo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Te espero en la parada. Está bien. ¿A dónde va? Tiene cosas que hacer. Son amigas íntimas. Qué pregunta más interesante. Depende para ti lo que significa íntimas. A veces hay personas que se hacen amigos íntimos el primer día. Conozco a Tatiana hace uno, dos, tres... Escuché, sé que me comporté como un tonto. Pero así soy. Primero hablo y luego pienso y... normalmente las palabras
me fluyen y ahora nada. Ella no me escucha y yo no sé qué decir. ¿Por qué debe escucharte? Sería mejor ir a un concierto. ¿Le haría mejor? No sé qué hacer. ¿Qué harás tú? ¿Crees que alguna quisiera estar con un tipo así? Ay, ¿cómo te aguanta tu novia? No tengo novia. No me digas. ¿Y tu novia sabe que no la tienes? ¿Iban a algún sitio? Sí, a buscar a una amiga. Se escapó del hospital. Cosas de la vida. Te vas a aburrir. Puedo ayudarles. Tengo contactos. Estás progresando. ¿Ya ofreces ayuda? Es mejor presumir de lo que haces y no de contactos. No lo alcancé. Se escapó. ¿Y usted quién es? El nuevo barrendero. Me enviaron a trabajar aquí. Qué bien. Qué bien se está aquí. Antes trabajaba en una filarmónica. Estaba lleno de viejos. No tenía buena vista. Barrendero, dice. Sí, señora. Piotr Petrovich Goryachev. ¿Puede disponer de mí? Si es barrendero, ¿por qué no atrapó al delincuente? Aún no tengo claro a quién atrapar y a quién dejar pasar. Y no sirve de nada. Creo que primero debemos encontrar el lugar de entrada. ¿Me regalaría un té? Así se charla mejor y podríamos conocernos. Aún no has ganado el té. Si lo alcanzas, te lo invito. Claro que lo alcanzo. ¿Vivirá el paciente? ¿Cómo? ¿Qué paciente? Me refiero a la máquina. Es una broma. Ah, el humor es bueno. Claro que sí, durará 100 años. ¿Cómo pudieron romperla? Con esto. ¿Ustedes cosen eso? Tranquilo, no es para usarlo aquí. Ah, bien. ¿Puedo limpiarme las manos con algo? Sí, ahí está el periódico. ¿Qué dices? Es un documento histórico. Publicaron mi artículo sobre mí y mis compañeros. Vaya, ¿lo puedo ver? Claro que sí, toma. ¡Wow! Bien hecho. Eres la personificación del pueblo. ¿Son tus amigos los de la foto? Son mis compañeros de trabajo. Oye, ¿me puedes ayudar con otra cosa? Quería dormir después del turno de la noche. ¿Tatiana vuelve? Ella vendrá. Y si te quedas, la verás. Pues la voy a esperar. Yo no corro con cualquier llamada, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Perfecto. Tu talla es... ¿52? Sí, así es. Ven conmigo. ¡Natasha! ¡Natasha, sé que estás aquí! Ya lo decía yo. Increíble. ¿A qué se debe esta intromisión? Natasha, no te levantes. Vuelve a la cama. ¿Intromisión? ¿Y qué te parece secuestro? ¿O cómo se llama esto que hiciste? ¿Qué está haciendo ella aquí? Descansa. Necesita tranquilidad. Y ustedes gritan como locas. Natasha. Natasha, querida. Dime que este tipo te trajo aquí a la fuerza. Natasha, ven con nosotras. El doctor habló con el administrador. O puedes estar en nuestra casa. Natasha, te vamos a ayudar en todo. Vamos, Natasha. Váyanse, por favor. Todo está bien. ¿Ven?
Estamos bien. Gracias por la visita. Pueden venir mañana. O mejor, pasado mañana. O mejor, nunca. Natasha, ya olvidaste que te pegó. Me caí. De cabeza. Buenos días. El generalísimo Pavel. Vamos, Volodia. Llámame tío Pavel. Pasa y siéntate. Dime, ¿cómo está tu madre? Mi mamá bien. Como siempre, le manda saludos y esto. Vaya. ¿La receta de la abuela? La extrañaba. Dale las gracias. ¿Cómo le va con su marido? Como a todos en el día a día. Aparentemente bien. Pero en realidad no tanto. Ya veo. ¿Vienes a pedirme algo? La última vez estuviste aquí cuando tenías 11 años. Querías viajar a un campamento. Esta vez es casi lo mismo. Vengo a hablar de mis prácticas para este otoño e invierno. Lo compraste, ¿verdad? ¿Ah, sí? Listo. Anatoly, ¿qué te parece? Y no tengas miedo de ofenderme, eres la personificación del pueblo. Sí, la personificación. Esto es una barbaridad. ¿Qué? ¿La camisa? Claro, muchas flores. No sirve para reparar el coche ni para hacer deporte. Tal vez para bailar. Exacto, tienes razón, así es. Entendido. Vamos a hacerle algunos cambios, ya lo verás. No estaría mal unos bolsillos para las herramientas. ¿O para el periódico? Pues eso. Anatoly, vamos a revolucionar la moda tú y yo. La pondremos al servicio del pueblo. Verás, el último grito de la moda. El último grito. Seguro que será el último grito si me ven en el trabajo vestido así. ¿Los brazos? Así, así. Muy bien. ¿Dónde está Tatiana? Ya viene tu Tatiana. Y tú ahora estás probándote un traje combinado. Almacén 62. A ver. Mírate, es precioso. Gira. Hola. ¿Cómo estás? Lidia. Mira. Como nueva. ¿Te recuperaste? Sí. Te ves muy hermosa. Gracias. Lidia, ¿te acuerdas que queríamos hablar? ¿Qué quieres decir, Volodia?
Creo que tú ya lo sabes. De verdad estoy enterada. Por ejemplo, que fuiste al cumpleaños de Kira con una vendedora. ¿Necesitas contactos del otro lado del mostrador? Lidia, sin ofender. Quedemos como amigos. ¿Como amigos? Sí. No eres tú, soy yo, ¿sabes? Bueno. Está bien. Vamos a ir juntos a los trabajos voluntarios. Vamos a cantar juntos alrededor de una fogata. Lidia. Suéltame. Vete. Vete con tu Tatiana. Bésala a ella. ¿Otra vez ensuciando el territorio encomendado? No se preocupe, yo mismo lo recojo. Ajá. La llamé para hablar sobre un asunto. Su único asunto es barrer la basura y las hojas. No cuida nuestras plantas. ¿Yo? Todo lo contrario. Es por eso que yo le tengo una... sorpresa. ¿Sorpresa? Quiero mostrarle algo, señorita... Zinaida, venga. Acompáñeme. Entonces, por aquí entran. Ajá. A eso voy. Mire. Se cierra. Y listo. ¿Qué me dice, señorita? Zinaida, ¿ya me merezco el té? Tatiana, ¿puedo hablar contigo? Sí, buenas noches. Hola. Vine a hacer una inspección a las condiciones de vida de los futuros diseñadores. ¿Qué te parece, por cierto? Es como todas las residencias, no me quejo. Dime la verdad. ¿Seguro que te gustaría tener algo más? ¿Mejorar tu calidad de vida? ¿Solucionar tus dificultades? Pues no, estoy bien así. Es difícil hablar contigo. Bueno, te lo digo directo. Me enteré que... Volodia te está cortejando. No me está cortejando. ¿Por qué lo dice? Pues él ya tiene novia. Sé que tiene novia. Que les vaya bien. No entiendo por qué me está diciendo todo esto. Su novia es mi hija. Así es. Yo la quiero mucho. Y su felicidad para mí es... lo más importante. Por eso, Tatiana, te pido, como padre, que no salgas con él. Yo no salgo con él. Ah, muy bien. Y para que no dudes de mi decisión, mira, toma esto, ¿eh? Pero, ¿quién piensa usted que soy? Oye, tranquila. No hagas escándalo. Terca como tu padre. ¿Conoce a mi padre? No. Pero si está en la cárcel, debe ser terco. Bueno, todo queda claro. Ve a estudiar. Perdona, a trabajar. Ajá. Ajá, hasta luego. Hasta luego. Pero qué día. ¿Y tú por qué tan pensativa? Nada. Reflexiono sobre la vida. ¿La vida en general o un tramo concreto? Sobre Natasha. Nada salió bien con ella. Ya, cuéntame, ¿por qué siempre están peleando?
Es muy simple. Ella no es bondadosa. Comparada contigo, claro. Pues sí, yo soy bondadosa. Pienso que hay que dividir los bienes entre todos. Cuando nacemos, ya hay desigualdad. Unos lo tienen todo, belleza, amor, atención, cosas. Y los feos no tienen nada. Me refiero a todos en general. Creo que los guapos deben compartir lo que tienen con los menos guapos. Pues puede ser, pero Natasha, ¿qué tiene que ver? La envidiosa no me quiso prestar su vestido. No entiendo. Si no te prestó su vestido, ¿para qué están peleando? No le gustó cuando se lo corté en pedazos. ¿Y qué? Fue la manzana de la discordia. Con este gobierno, todo será de todos. Y los que no quieran compartir, se quedarán en el pasado. Y por cierto, ¿y tus zapatos lujosos? Regalados. Los devolví. Ah. ¿Sí? Usted es muy hogareña, Zenaida. Amable y hospitalaria. Tener una esposa como usted solo se puede soñar. ¿Qué cosa? Tómese el té, se le enfría. Pero, ¿de qué se avergüenza? Yo pienso así. Es un tesoro. ¿Tesoro? La última vez me lo dijeron. Nunca. ¿Y cómo la llamaban? Los estudiantes furia. Mamá, piernas torcidas. ¿Qué va? Usted aún no ha visto mis piernas. No es cierto. Mamá siempre dijo que Dios no me dio ni cara ni cuerpo. Parece que su madre siempre la trató con mano de hierro. Quería que yo estudiara y obtuviera una buena profesión y yo... Y siempre soñé con bailar ballet. ¿Ballet? ¿De qué se ríe? Yo... Por cierto, se me daba bien. Incluso ingresé a una escuela. Quería demostrarle a mi madre que también era una profesión. Y terminó mal. Inflamación y ligamentos rotos. Recorrí cojeando a todos los médicos que había en la ciudad. Usted es un tesoro. ¿Quieres más azúcar? Sé que siempre estás a dieta, pero también necesitas fuerzas. Me gusta cuando eres tan tierno. Natasha, ¿te puedo pedir algo? La próxima vez que la esposa del general venga a probarse ropa, háblale de mí. No puedo. ¿Por qué no puedes? Está encantada contigo. De hecho, creo que su matrimonio es solo formal, si entiendes a qué voy. No puedo porque estoy despedida. ¿Cómo que te despidieron? ¿Qué dices? ¿No pensaste en mí? De todos modos, aquí esto no lo necesita nadie. Solo podía venderlo en el extranjero. ¿Y ahora qué? ¿Para qué lo hago? ¿A dónde vas? Lejos de ti. Odio a las egoístas.
Bienvenida a mi cuartel. No está mal. Yo puedo comer solo migajas, pero mis invitados deben tener todo lo mejor. Permítame, le ayudo con el averiguo. Gracias, qué atento. Es lo que mereces. Adelante. Y esto, Katia, es mi orgullo, por así decirlo. Aquí está toda mi vida. A veces por la noche me levanto, vengo aquí, lo miro y me invade la nostalgia. Sí, viajé por todo el mundo y no tengo nada que recordar. Siempre me pareció que la vida real iba a empezar de un día para otro. Como ve, ya estoy viejo y la vida es la misma. Usted no está nada viejo. Katia me está halagando. Y eso no le va bien a su bonita cara. En absoluto. ¿No? No, no me gustan los rodeos. Si alguien me cae bien, se lo digo directamente. Y todo este coqueteo, miradas seductoras, son cosas de jóvenes. Malas influencias. Está diciendo precisamente lo que nos gusta oír a los viejos. Por la noche, hay que mirar algo que alegre el corazón. Cuando era niña, mi madre me hizo una lámpara con arcilla. Ella era alfarera. Ajá. En la cama solía mirarla y me hacía sentir bien. A mí, desde entonces me gustan esas lámparas y los dormitorios. ¿Y si tomamos champaña? ¿Por qué no? Pero mejor después. Estoy ocupada. ¿Por qué no me pueden dejar en paz? Lidia, ¿qué pasa? Todo bien. ¿Y esto qué es? Estoy armando un cartel. Se llamará El Don Juan del Barrio con Volodia de protagonista. Lidia, ¿qué sucede? Cuéntame, ¿te sentirás mejor? ¿Qué sucede? Me traicionó, eso es lo que sucede. Ayer llevó a la fiesta de Kira a su amiguita. Hoy terminó conmigo. Dijo que quiere casarse y vivir con ella. Hija, ¿eso dijo? Más o menos, no recuerdo bien. ¿Es muy guapa ella? ¿De buena familia? Mamá, no le pedí detalles. Hija, te pido que seas sincera conmigo. ¿Tuvieron algo Volodia y tú? ¿Él no se te ha insinuado? ¿No te ha dicho nada? ¿Cómo? Ya lo sabes. Mamá. ¿Eso es lo que tú piensas de mí? No, ya te he dicho que no, mamá. Ya, pero... ¿entonces ustedes...? No. Ay. Soy de otra generación. Teníamos reglas diferentes. Pero hay cosas que no cambian. Y hay que saber aprovecharlas. ¿Aprovechar qué? Pues, no estaría mal que ustedes, por así decirlo, acorten las distancias. Mamá, ¿estás bien de la cabeza? Volodia y yo terminamos, me dejó... Oye, ¿cómo le hablas así a tu madre? Bien de la cabeza. Estoy totalmente bien de la cabeza y mejor que tú. No te pongas histérica ahora. Tengo un plan. Tu Volodia es un hombre adulto y sano. ¿Y qué necesitan los hombres? Sí, sí, exacto. Cuando lo tenga, se va a calmar y no pensará en nadie más y no querrá perderte. ¿Y si después de eso
quiere a muchas otras. No querrá. Ahora debes decidir si quieres recortar fotos o hacer algo útil. El plan es este. Ahora te vas a dormir. Mañana por la mañana vamos a la sección 100 y compramos bonita ropa interior de seda para ti y para mí. Listo, a dormir. Si no, mañana tendrás ojeras y no podrás ir de compras. Vamos. Tatiana. Hola, Anatoly. Hola. Siéntese. Buenos días. Creí que no me acordaría del nombre de su parada. He dado tres vueltas. Por cierto, Tatiana, ¿dónde estuvo ayer? Arreglé la máquina. Muchas gracias. Quería enseñársela. Pensé que volvería usted y nunca llegó. Estuve con aquel modista. ¿Constantin? Ajá. Ay, espero que no lo haya cansado mucho. Él es muy talentoso, pero habla mucho y a veces hasta me marea. La pasamos bien. Hasta le di unos consejos. Pero no me gustó ese pantalón, como el de los marineros, que se ensancha hacia abajo como una falda. Es acampanado. Y una chaqueta rara. Tiene un cuello que aprieta las mejillas. Es la chaqueta Nehru. La inventó Cardán en el 59. Tatiana, bajo en la siguiente parada. Quiero preguntarle algo importante. ¿Que se quiere casar conmigo? ¿Casarse? Para empezar, vamos al teatro. Ah. No, a un concierto. No, al circo. Nunca he ido al circo. Entonces vamos al circo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Dónde estuviste toda la noche? Buenos días, Natasha. Hola. Buenos días. ¿Dónde está su pintor? Se fue ayer por la noche. Aún no llega. ¿Por qué lo pregunta? Pues mejor, tome sus cosas. ¿Tiene cosas suyas aquí? ¿Dónde? Venga a vivir conmigo y con Hania. ¿Cómo? ¿Para qué? Espere, yo no puedo. Señorita paciente, deje por favor sus no puedo. Soy responsable de su salud. O viene conmigo o la hospitalizo forzosamente. ¿No le da pena a la gente? ¿Cuál gente? La gente común. Enfermeros, cuidadoras, recibieron una severa reprimenda por su fuga. He calmado la situación como he podido. Lo único que le pido como agradecimiento es que obedezca a su médico, que soy yo. Se lo pregunto de nuevo. ¿Tiene cosas aquí? Sí. ¿Puedo ponerme la gabardina? La gabardina, sí. ¿Y dejar un recado? ¿Recado? No. Nos espera el taxi. Adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿El rapto de Europa? ¡Glev! ¡Suba al coche, Natasha! ¡Le digo que suba al coche ahora mismo! Oye, artista, como la vuelvas a tocar con un dedo, te reviento el hígado. Soy médico y sé dónde golpear para que desde cuidados intensivos solo mires los desfiles del 1 de mayo. Te tiemblan las manos, médico. Es la primera vez que amenazas a alguien, ¿no? A ver, enséñame dónde golpear. Que yo siempre lo hago al azar. Así pensaba. Cuando te canses de ella, o ella se canse, devuélvemela. La tengo que pintar.
Estuvimos hablando toda la noche. No recuerdo cuándo fuimos a dormir. A las 6 lo desperté para intentar otra vez. A esa hora los hombres suelen... Por favor, omita los detalles. Katia, todo lo que nos cuentas me parece un poco sucio. Un baño para 10 familias, eso es sucio. Aprendan mientras estoy aquí y no descansando en balnearios para generalas. Chicas, ¿cómo están? ¿Se puede? Señora Markovna, siempre es bienvenida. Pase. Y Lidia también. ¿Lidia? La querían llamar Isabeleta, pero su papá no quiso. Demasiado largo. Son cosas del pasado. Queremos comprar algo de ropa interior. Nos hace mucha falta. Se va a casar pronto. Uh-huh. Así ligera de ropa, me caso. Necesitamos algo que el novio, al verme de inmediato, me lleve al registro civil. ¿No, mamá? ¿Se va a casar? Qué bien, entonces hay que elegir algo muy especial. ¿Les puedo ayudar? Cuanto más ayuda, mejor. ¿Usted es nueva? No la he visto antes. Sí, me llamo Tatiana. ¿Tatiana? Sí. Mucho gusto. ¿Cuál es su apellido? ¡Ay! No te asustes, te ayudo. ¿Por qué? Chicas, ¿todo bien? Es que después queremos comprar algo sabroso para comer. El novio tiene un carácter muy complicado. Una nunca sabe cómo complacerlo. Entonces, vamos a vestir a la novia, ¿no? No es correcto vestir a la novia de tu novio. Ocúpate mejor de tu propia vida. Más corto, por favor. Mamá es capaz de sacarme a la Plaza Roja en ropa interior si es necesario. ¿Cómo? No se preocupe. ¿Cómo dijo que se llama? Tatiana. Bonito nombre. Común y corriente. El suyo es más bonito. Imagínese, en nuestro colegio había 5 Tatianas y ni una sola Lidia. Deme un momento. ¡Tatiana, ven! ¡Tatiana! Muy bien. Estamos casi todos. No veo a Constantín, pero les va a hablar de sí más tarde. Ya se cansarán de escucharlo. Queridos amigos, les presento a un joven especialista que pasará prácticas aquí en calidad de vicedirector. Volodia, perdón, no recuerdo tu apellido. Sergeyevich, pero me pueden decir Volodia. Perdón, Iván. Si es vicedirector, ¿será mi jefe o no? Solo quiero saber el orden de jerarquías. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Thank you.